El mapa cognitivo de aspectos comunes es una estrategia que permite encontrar los aspectos o elementos similares entre dos temas o conjuntos. En este mapa cognitivo se establecen dos secciones diferentes unidas por una zona común. Para su elaboración, se inicia con el conjunto A, primer círculo, donde se anota el tema y sus características, seguido del conjunto B, otro círculo, junto con su tema y características. En la intersección entre ambos círculos se refieren los elementos comunes entre dichos temas, y los elementos que quedaron fuera se denominan diferencias. En conclusión, el mapa cognitivo estimula procesos vinculados a la clasificación, observación, codificación y capacidad de síntesis de la información.